El 25 de junio pasado, la Armada Ecuatoriana interceptó en Santa Elena a una embarcación que pretendía llevar con destino desconocido a 84 tortugas terrestres y 5 iguanas amarillas en cajas y sacos de yute. Se presume que fueron sustraídas de su hábitat. Veterinarios revisan su estado de salud. Permita que estas especies sobrevivan durante todo el proceso para finalmente, luego de un proceso largo que vamos a tener de cuarentena, etcétera, dentro del proceso mismo judicial, se disponga la repatriación de las especies a Galápagos. Una vez que conozcamos y estemos 100% seguros también de la especie y el origen y de qué isla son, para poder hacer una reintroducción efectiva. En Galápagos, la Armada Nacional y la Unidad de Policía Ambiental efectúan acciones de inteligencia y controles de forma permanente para evitar el tráfico de las especies protegidas. Sin embargo, no es sencillo este trabajo, ya que en las islas el área terrestre es 7.500 kilómetros cuadrados y en el área marina con la nueva reserva son 200.000 kilómetros cuadrados. Con ellos se hacen controles de las embarcaciones, inspecciones de la carga que sale de Galápagos, los containers vacíos, digamos, que ya salen una vez que el sistema de carga ha dejado todo en Galápagos. Esos containers son inspeccionados para evitar o verificar que no salgan especies. Estos controles se los hacen en los puertos. Si hay alguna intervención planificada ilegal como esta, es muy probable que todos los actos ilegales no estén saliendo de los puertos, sino de sitios donde no hay presencia de ninguna de las autoridades. Al momento, el tráfico de especies no afecta al ecosistema de forma significativa, pero sí podría ocurrir si no se toman las medidas adecuadas, indica el director del Fondo Mundial para la Naturaleza en Ecuador. En el último año se intentó sacar de su hábitat natural en total a 269 tortugas. Significa que hay tráfico de especies en un sitio que se suponía que estaba al margen de estos problemas, que es el Parque Nacional Galápagos y su reserva marina. Se entiende que detrás de estos hechos hay verdaderas mafias. Se entiende que hay un tráfico internacional de especies y se entiende que hay una debilidad del Estado y de la sociedad para poder controlar estos hechos. El tráfico de vida silvestre está tipificado en el Código Penal y dispone cárcel de 1 a 3 años para quienes trafiquen, capturen o comercialicen especies de flora y fauna, especialmente si están en peligro de extinción. Pero esta norma es insuficiente, refiere Granizo. Que hace poco cayó detenido un señor oficial de policía con unas tortugas o también en el aeropuerto de Galápagos. El señor está libre. Es decir, está con juicio, pero está libre. Es decir, no hay un seguimiento al hecho jurídico, a la denuncia jurídica. El Ministerio del Ambiente realiza todos los trámites para poder enfrentar este tipo de delitos, pero el Poder Judicial, con todas las maromas y cuestiones que tiene el Poder Judicial, inmediatamente liberan a estas personas. El Parque Nacional Galápagos elabora un plan a largo plazo para fortalecer los mecanismos de inteligencia y evitar el tráfico de especies. Verónica Rivadeneira, CGTN en español, Quito, Ecuador.